Choco Achával para la Villa Deportiva en XTV. Bueno, amigo, sensaciones, balance, análisis. 1-5, un rival que, bueno, vos conocéis mucho y que hoy impuso condiciones 5-1 acá con ustedes en Barrio La Cuesta. Sí, sensaciones malas, porque la verdad es que fue un partido muy duro, donde ellos tuvieron uno menos desde el primer tiempo y no lo supimos aprovechar. En ningún momento pudimos ser superiores a ellos, a pesar de tener un hombre más. Y bueno, y en el balance, lamentablemente, cosas positivas no hay. Se pueden rescatar, no sé si dos cosas nomás, y después todo lo otro, todo malo. Ahora hay que laburar durante la semana, hay que mejorar. Se viene un rival duro también, que es escuela, en la cancha de ellos. Así que tenemos que cambiar la carátula rápidamente y ir y mostrar la mejor versión que tenemos nosotros, ¿no? En el club nuestro. ¿Esperabas este comienzo con dos derrotas y dos empates sin victorias? Y no, la verdad que no. Tenemos equipo, tenemos un plantel para más. Lamentablemente, como te vuelvo a decir, un plantel joven, que a veces nos falta madurar en algunos aspectos, que a veces muchos jugadores del liga lo tienen. Pero creo que este plantel puede dar más pelea, puede dar mucho más. Y bueno, pero obviamente que hay que mejorar y hay que expresar, hay que buscarnos y hacer las cosas bien, ¿no? Obviamente. Choco, lo personal, ¿sentís que le podés dar mucho a Atlético Carlos Paz cuando empieces a jugar un poquito más adelante en tu puesto? Sí, más o menos le puedo dar un poco más. La posición es lo de más, o sea, es lo de menos. Es prácticamente lo mismo, hay que, donde te toque jugar, tenés que dar lo mejor, tenés que dar el 100. Y bueno, lamentablemente hoy no se pudo. Pero bueno, vamos a mejorar para el sábado que viene, ¿no? ¿Mensaje para hincha Atlético que hoy vino, los pibes, la familia, alentar un domingo a la cancha? Sí, le pedimos disculpas, porque la verdad es que mostramos una actitud que no mostramos tal vez en Huracán, en Avellaneda, que fueron partidos muy duros y que capaz que dimos otra imagen. Hoy no lo pudimos dar y le pedimos perdón por eso y que esperamos que nos sigan acompañando, ¿no? Choco, gracias como siempre, muchas amigo. Gracias a vos.